como diría el Gary, ya sé. Ah, no, él es, él, van a conocer ustedes ese personaje. De hecho, él es uno de los personajes de los próximos Wannabe Guys. Que estén muy atentos, también van a salir próximamente. Unos superhéroes, así es, son los... Ah, ¿ya viste estos trajes? ¿No? ¿Ya viste? ¿Qué tal? ¿Qué tal los chicos? Espectaculares, divinos, maravillosos, unos cuerpazos, ¿no? Dios mío. Sobre todo los cuercazos, no, sí, de puercas. Seguramente. Se van a enamorar de ellos. Oye, no, no me mordí. Oye, no, bueno, buenísimo. Bueno, también hoy vamos a tener más secciones aquí en el programa. También nuestra compañera Andrea, pues tiene la sección, ¿no? Esta de buscar si tienes... El talento local, recuerden que si tú sabes algo, conoces a alguien que sabe cantar o sabe hacer algo que nos puede sorprender, adelante, son bienvenidos, vamos a estar recibiendo los videos, vamos a una selección cada fin de mes. Por allá atrás nos están diciendo que allá ya hay un duelo. Ya, allá atrás, de hecho ya andan por aquí. Van a pasar. Oye, aprovechando de eso, tenemos también una invitación aquí de un compañero talentoso también que se llama Doek, que la verdad es un muchachito que le ha echado muchas ganas, él está entrando en el género del hip hop, si mal no me equivoco, hip hop, y pues aquí tenemos nosotros la primicia. Y bueno, ¿qué te parece si lo pasamos para que nos cuente un poco sobre...? A ver, ¿qué te parece si pasamos? ¿Quieres pasar? Pásale, un aplauso. Un aplauso, por favor. Por aquí. Por acá. Ya. Te dejo mi micro. Ok. Pues aquí estamos con nuestro tremendísimo Doek. A ver, Doek, en este material, ¿qué es lo que...? Es tu primer sencillo, ¿no? Está calientito. Va a salir apenas al mercado. Sí, mira, mi nombre es Doek, de WD Rap, soy de aquí en Ensenada. Te traje el demo. Va a ser como... apenas va a ser la mitad del disco. Es porque vamos a presentarlo aquí en La Neta TV, Hablemos Claro, cuando salga el disco. Entonces, para la gente de Ensenada, se va a repartir por Mexicali, Tijuana y Sonora para empezar, pero aquí lo estaremos presentando primero. Oye, ¿alguno de los temas o las composiciones, no sé si son composiciones tuyas o...? Lo que es música, letras, interpretación, todo es mío. Todo es mío. Bueno, ¿cómo te llamó la atención de, bueno, entrar a este género, ¿no?, del hip hop? Fue por, más o menos por la... para hacer algo diferente de todos los demás y hacer cambiar un poquito el concepto que tiene el hip hop o el rap. Entonces, para cuando yo digo, ¿sabes qué? Pues yo hago rap de volada, pues me hacen acá, como este criminal, de qué penitenciaria salió, ¿no? Entonces, en este trabajo, es el segundo disco que saco. El otro fue con el nombre de Sicario, por eso, pero no era porque era un matón, ¿sí me entiendes? Hace cuando empecé me preguntaban qué significaba Sicario. Entonces ya de acá, del sonido alterado para acá, pues ya la gente... De hecho, a mí me tocó verte en una presentación hace como 2 meses, que fue donde hicimos el contacto, la verdad, sí. Uno, desafortunadamente nosotros muchas veces no creemos en el talento, no, entre nosotros mismos, talento, o no lo apoyamos, la verdad nosotros estamos comprometidos con el talento local y no local, la verdad, nosotros estamos viendo el talento que hay aquí en Ensenada, estamos comprometidos con ellos, de hecho a mí me sorprendió, vamos a echarle la mano, claro que sí, oye, cuenta también, con eso. También gracias. Mencionar que hay mucho talento, ¿no? Igual, como te digo, a veces a lo mejor van y tocan una puerta y pues no los ayudan, ¿no? Como ellos quisieran. Y después, bueno, ellos mismos, ¿no? Como a lo mejor... De hecho, ha sido una inversión propia, ¿no? Sí, es todo producido en estudio, profesionalmente, en las pistas, pero es pues de mi bolsillo, sí. Qué bueno. ¿Y qué tal? A ver, aquí con el tema de Facebook. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Y qué tal te ha ido? No, pues me va bien, también me va mal. Sí, porque a ver, una experiencia bochornosa que tengas así por el Facebook. ¿Cómo? O algo no, pues, productivo que quieras pues, dar. Hace rato, pues, que lo estaba escuchando, pues, pasó de que cumplí un año con mi novia, y yo le posté algo, ¿sabes qué? Pues le puse una canción ahí, ella me la devolvió y me puso, lo tuve que borrar, se enojó porque lo borré ese comentario, porque era un comentario más bien como para las muchachas que me siguen. No era tanto para mí. O sea, ahí sí perjudicaba ya la imagen, ¿sí, no? Sí, exacto, y por eso lo tuve que borrar y pues me la hizo de todos. Te di el CD, te, ¿no? Porque, para que estés de modelo, ¿qué te parece? El disco usted la ven bien seriecita, pero no es seriecita. Detrás de esto, no, hombre, es cuestión de que agarren nomás sangrita aquí entre el programa. Sí, miren, ¿no? Nada más una descripción: el disco, yo me llamo Doek, W de Rap. El disco se llama Es un Monstruo, porque verdaderamente es un monstruo el disco. Se trabajó por 2 años en él. Se grabaron 50 canciones, de esas 50 seleccionaron las 15 mejores. Entonces dijimos, no, pues es un monstruo. Pero es muy comercial, 100% comercial. Lo puedes escuchar de cualquier edad. Puedes escuchar camino a la oficina, al trabajo. Pues, puesto.
cantarnos un pedacito, rapearnos un ratito. Un pedacito de una a ver qué tal, algo por ahí. No, pues sí, sí, sí. A ver, pero esta, va, esta canción que le gustó mucho a la gente se llama Si mis ojos no te ven. Si mis ojos no te ven, a ver, vamos a escucharla. Miren. No me obligues, no me digas que me quieres si no lo vas a sentir. Si tú eres mi Blancanieves, yo no seré tu tontín. Tampoco me preguntes si te extraño porque quise regresarme. A los dos minutos que me fui, yo me enamoré con todo y tú jugabas, lo sentí, me di cuenta. Mi corazón ya no está en venta, el día que nos besamos te lo di y lo valoras así. Pero eso pasa cuando uno se enamora, tú vives un spa, mientras este hombre casi llora. ¿Quién me devolverá esas horas? Somos muy distintos, tú eres de otro planeta, de lejos me quieres cerca y de cerca me dejas. ¿Qué tal, pues, eh? 100% ensenadense, recién empacadito. ¿Sabes una cosa? Podría decirte que eres uno de los primeros valores que tenemos en la neta. Sí, de talento. Eres el primer contacto que hicimos. La verdad, nos da mucho gusto saber. Mira, el Anisto nomás lo hubieras casi llora ya de la emoción. Lo que traen así, ¿no? Pero bueno, la verdad, mil gracias, Duke. La verdad, pues esta es tu casa. Cuando tengas listo el video. Oye, pa, porque vamos a hacer el video, ¿eh? A los fans que las invites a tu Facebook, estuve, que te sigan. Sí, estuve posteando hace poquito que, o sea, me hubiera gustado saber que iba a estar aquí con usted. Yo vine a presentarles el De hecho, el no disco. Estaba preparada esta entrevista, ¿eh? Nomás me traía el disco. Sí, y vamos a platicar unos detalles de su próximo videoclip. Mis amigos, un saludo para Mexicali, tengo muchos amigos por allá, cuando en Tijuana, mi familia. Y pues ahí todos en Facebook, eso lo van a ver todos, yo me encargo, lo posteo para todos mis amigos ya, sí, en ¿no? Facebook. Bueno, mil gracias por estar aquí con nosotros. Este es su disco, próximamente no va a salir a la venta, hay que aclararlo. Estando ahorita, es el producto final que sale para ese detalle, ¿no? Y aprovechando aquí un poquito también, ¿qué tal hoy estaba viendo ahí? De hecho, aquí en el Facebook, vamos con Facebook, ¿no? Bravo por el Facebook. Estábamos viendo aquí, fíjate que posteé, estaba vendiendo unos artículos, ¿no? Y la verdad que me metí ahí al internet y empecé a navegar y vi lo que era el portal de Ensenada hoy, la verdad. Sí, es un portal diferente en el cual tú puedes subir algo, se puede vender algo y lo que tú quieras, inclusive en una sección de jóvenes, ¿no? En este portal de Ensenada hoy, un saludo a todos los amigos de Ensenada hoy. Y la verdad, pues, se sacaron 10. Por ahí viene una sorpresa, una dinámica que tenemos con estén muy atentos, vienen con trivias y muchas sorpresas. Esto y más, ¿dónde? Pues en la neta hablemos claro. Y ensenadahoy.com. Así es, ¿no? Saludos. Y la neta, Facebook. Y la verdad, a todos los amigos de Twitter también que nos están siguiendo por lo que es Twitter Cas, la neta Cas, y lo que es en la neta en TV, mil gracias también. Y también tenemos por ahí, ¿qué les parece el portal este nuevo que también estuvimos viendo de queshow.com, ¿eh? ¿Qué les ha parecido? Sí, con los de Queshow, por ahí pueden checar una canción que les hice, el tema oficial de Queshow.com, hace 3 meses trabajé con ellos. Ah, tú hiciste el tema oficial de Queshow, sí, míralo, ahí, a saber. Ahí lo pueden escuchar en música recomendada. Otro aplauso también ahí, o sea, ahí tenemos a aquí tenemos, mira, me dice que no, que si quiere que pase, pues la verdad que sí. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Pero bueno. Bueno, un saludo, un abrazo a todos los amigos de K-Show, la verdad, mil gracias por estarnos siguiendo. Ustedes van a poder ver próximamente la retransmisión de la neta en K-Show. Y también le tenemos una sorpresa, compañeros. Estamos a punto de emigrarnos. Ya nos llegó la ciudadanía. Nada, no es cierto. Vamos a tener, se nos llegó la invitación para ir a televisión. La verdad nos da mucho gusto que nos hayan visto, ¿no? Porque creo que les gustó el programa. ¿Qué show Ensenada o qué show conmigo? Dice, ¿no? Es que si vieran lo difícil que es estar hablando en vivo y que otra persona te esté hablando, te diga miles de cosas aquí. Sí, está cayendo. La verdad, sí. Un poquito. La idea que pero les decía, ¿no? Próximamente vamos a lanzar el programa ya en televisión abierta, por cable, y esto no va a cambiar, vamos a continuar lo que es en el Facebook. ¿Y qué les parece si damos un corte comercial y darle las gracias a nuestra querida amiga Vanessa? Aquí ya va a ser la psicóloga oficial de la neta, entonces vamos a traer más temas interesantes. ¿Verdad que sí, Vanessa? Claro que sí, Gaby, que nos estaremos viendo y es un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes. No, el gusto es nuestro y la verdad... Sí, estaba nerviosa, ¿eh? La verdad, no es ella así, como lo vuelvo a repetir, pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a un corte comercial y regresamos esto que la neta hablemos claro. Regresamos.
Y bueno, ¿qué tal? Amigos de la Mental Más Claro, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. No sin antes agradecer a Vanessa, que estuvo con nosotros, a la psicóloga. Y muchas felicitaciones y un aplauso a las Rolex que se ganaron. A Rolex, a las 30 ganadoras. A las 30 ganadoras que se hicieron acreedoras a este premio, la verdad. Felicidades. Y también queremos tener aquí, tenemos lista la sorpresa que tenemos por ahí. Tenemos ahí, compañero, tenemos lista ahí la canción ya. Tenemos aquí a uno de nuestros compañeros del equipo, la verdad, que es uno de los diseñadores gráficos que cumplió años. Y vamos a pasarla a que les cante las mañanitas, la verdad. Pásale. A ver, ya sé, ¿no? También, sí. Gary, pásale a este lado para que la gente te conozca. Oye, pero ahora no te maquillaste. Ni se vistió bien. Todo el tiempo se maquilla. Un aplauso para él. Todos los programas que tenemos se maquilla y ahora que no se maquilla. Y eso que nunca sale, ven. Era obvio que tenía que... Un saludo aquí, mira. Tenemos ahí las mañanitas ya. Las mañanitas. Ya está corriendo. ¿Cómo te sientes? Se cumplió 30 años ya. Bien. Muy bien, bien. Quiero llorar. ¿Quieren llorar? ¿Qué le dices a tu club de fans? Si ya tienes tu club de fans. Marianita, en serio, muchas gracias. Sí, quiero. No, es que pero ya le gusta el diseño. Le gusta el diseño. No, así es la más chica. Sí, la más chica. Chistoso. ¿No? Solo se ya sé. Bueno, también queremos dar un agradecimiento a Doek, el rapero que estuvo aquí con nosotros, Edgar Galarza, si mal no recuerdo, ¿no? También por haber estado aquí con nosotros. Y pues esto y más podrás encontrar aquí en La Neta Hablemos. Oye, ¿qué onda, no? Esto y más podrás encontrar en La Neta Hablemos, claro, está pendiente. Manda tus saludos. Sí, ¿no? Dije bien. Es que tal rato me corrige. Oye, no, tenemos sorpresas para que nos sintonicen la próxima semana, jueves 7 de la noche. Nos alargamos el día de hoy un poquito más, pero pues se van. Esta es la magia de Facebook, por lo mismo. Así es. Bueno, pues los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en La Oruga Azul y en La Neta en TV. La Neta Hablemos Claro y pues... Oye, así es, sí. Mi nombre es Argel Grisoye. Mi nombre es Gabriela Sánchez. Yo soy Antonio Anistro y... Gabriel Márquez. Y eso fue La Neta. La Neta Hablemos Claro. Regresamos. No, nos vamos. No, ya vámonos, ya. ¿Cuál regresamos?